Hola, bienvenidos a mi canal, soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Lucía era budista y por cómo sus amigos católicos trataban a los pobres y enfermos, se ha hecho católica. Soy de Dios que me ama. Estoy feliz y llena de paz. Como joven budista, Tran Thi Ha a menudo se preguntaba qué motivaba a sus amigos católicos a ayudar a las personas abandonadas debido a discapacidades físicas, lepra, sida, independientemente de su religión. A menudo. Visitaba sitios web católicos para buscar qué los inspira a cuidar de pacientes a los que otras personas cierran los ojos, recuerda la joven de 31 años, quien nació en una familia religiosa budista en Hue, la antigua capital de Vietnam Central. Mientras leía más sobre el cristianismo, el mandato de Jesucristo de ama a tu prójimo como a ti mismo y la oración de Francisco de Asís, porque es dando que recibimos, le dejaron una profunda impresión. Esto fue en algún momento de 2009, cuando estaba trabajando en un proyecto de cambio climático junto con algunos voluntarios católicos que luego se convirtieron en sus amigos cercanos. En ese entonces, Nang nunca hubiera pensado en abrazar una religión que se considera occidental. Disfruté de una estrecha relación de trabajo con mis amigos católicos, quienes me regalaron libros sobre los valores humanos y la vida y tarjetas de Navidad. También asistí a sus fiestas de cumpleaños y cenas navideñas. Nang también se uniría a ellos para ofrecer alimentos a los pacientes pobres en los hospitales locales y atender a los pacientes con SIDA en sus hogares. Una vez me conmovió profundamente la situación desesperada de una mujer budista que era toda piel y huesos, confinada en su cama y rodeada de un olor horrible. Los voluntarios católicos le lavaron el cabello, el cuerpo y la ropa, limpiaron su casa y hablaron con ella como si fuera un miembro de la familia. Recuerda, pronto Nank consiguió un trabajo en una guardería dirigida por las hermanas amantes de la Santa Cruz en Hue. Lucía, voluntaria católica, Dijo que inspirada por sus amigos, Nan también comenzó a compartir comida con los recolectores de basura en las calles y a recaudar fondos para ayudar a los pacientes pobres en los hospitales. Juan, de 36 años, miembro de un instituto secular local, dijo que Nan decidió convertirse al catolicismo después de asistir a un retiro de cuaresma en 2020. Nang estudió catecismo semanalmente en la guardería antes de poder abrazar la nueva religión. Creo que Dios me eligió y creó oportunidades para que yo lo siguiera sin desagradar a mi familia. Nang se crió en una familia religiosa que practicaba el budismo y la familia budista la llamó Toai Han, un nombre de importancia religiosa la enviarían a refugiarse en una pagoda local. Entre sus parientes cercanos había un monje y una monja. Su familia había tratado inicialmente de impedir que fuera amiga de los católicos por temor a que le impartieran enseñanzas cristianas. Pero a principios de enero de este año, cuando él y su madre se contagiaron de la COVID, su madre tuvo una visión. Tenía fiebres altas y horribles, pesadillas en las que alguien la perseguía con un cuchillo. Luego fue aplastada bajo una gran roca y un ángel empujó la roca para salvarla, asegura Nan. Tanto ella como su madre fueron trasladadas al hospital para recibir el tratamiento. Mi amiga íntima, la hermana Mary, le brindó a mi madre cuidados amorosos todos los días y la trató como a su propia madre. En consecuencia, mi madre se recuperó pronto, relata Nan, la hermana Ja de la congregación, se había ofrecido como voluntaria para atender a los pacientes con COVID en el hospital. Mi madre sigue estando extremadamente agradecida con los voluntarios católicos por salvarla. Ella lleva una imagen positiva de ellos en su mente ahora. Tanto es así que incluso consintió en que me convirtiera a la fe católica, cuenta Nank. Por mi parte, experimenté el amor de Dios por nosotros durante los tiempos difíciles en el hospital. Nank recibió el bautismo, la confirmación y la Eucaristía el 12 de febrero de este año, día de su cumpleaños. Aunque su madre no pudo asistir debido a problemas de salud, fue una celebración verdaderamente memorable en mi vida. Siento que soy de Dios, que me ama, me siento feliz, fortalecida y llena de paz como católica. Asevera Nan. Nan fue bautizada con el nombre cristiano de Lucía en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes. Juan, quien se convirtió en su madrina, también es miembro de la subparroquia que tiene unos 45 católicos entre una población de 12.500. Nan pronto se unirá a la Asociación de Amantes de la Santa Cruz para laicos para fortalecer su fe. También planea invitar a sus amigas y hermanas católicas a una fiesta en su casa para que los miembros de su familia las conozcan bien. El padre Joseph que está a cargo de los cursos de preparación matrimonial en la arquidiócesis de Jue, dice que cada año unos 900 adultos se unen a la arquidiócesis. La iglesia local realizó tres cursos de catecúmenos durante la Pascua del 2021 y se bautizaron unos 300 adultos, pero el padre Toán explica que debido a la pandemia prolongada, la arquidiócesis no pudo realizar Cursos formales de catecúmeno para la Pascua de este año. La arquidiócesis de Hue atiende a 66.000 católicos en 95 parroquias de una población de 2 millones en las dos provincias de Cuantri y Tuantien.